Señores, saludos, aquí estoy de regreso. Mira qué bien, ayúdame ahí con la mía, por favor, hermano. Aquí estoy una vez más, complacidos todos. Estuvieron todos complacidos con esas canciones maravillosas. Yo te estoy diciendo que hoy yo tengo una energía que estoy dando corriente. Estamos iluminados en el día de hoy. La carne magra de la televisión de Nueva York. Aquí está su negro. Yo soy el Toro One Way. ¿Complacidos todos, hermano, con las canciones que solicitaron? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Entonces, en este bloque yo quiero compartir este bloque musical y de llamadas con un amigo mío, artista de la República Dominicana y el mundo. Porque no vamos solamente a especializarnos de que República Dominicana, no, no. Nosotros somos mundiales. Gracias a la tecnología y gracias a este canal América, canal número uno de acá de Nueva York, de los hispanos que estamos acá en Nueva York. El pasado viernes en el programa Historias de Nueva York tuve una entrevista larga y tendida, pero nos quedaron muchas cosas más de qué hablar con el hijo del Rey Supremo Luis Vargas. Un aplauso aquí nosotros mismos, que entre nosotros, a Luisito Vargas. Ahora sí. Con Antonio Poyo. Dime, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, viendo que desde que yo vine aquí ya están floreciendo las flores. Están floreciendo, mira qué cosa, ¿eh? Eso es una... Esa mata está bonita. Luisito, ¿cómo te sientes? Gracias por visitarme. Excelente, excelente. Gracias por tenerme aquí. Tú sabes que es un placer. Sí, de verdad. Vamos aquí a hablar un poquito de lo que es la historia de... Bueno, ya hablamos lo que es Historias de Nueva York. Vamos a darle continuidad a con la gente de que ve este programa Tócalo You. Este programa Tócalo You, que es un programa en vivo con las personas que están ahí en vivo. Damas y caballeros, vamos a recibir llamada inmediatamente, hermano. Usted a la Candelá, me va a tirar. Vamos, no, vamos a la Candelá. Vamos a recibir llamada a la gente que está aquí. Espérame. No me pase llamada ahora, espérate. Déjame presentar al invitado. Dale un overview. Dame un overview. Sí, hermano. Déjame ponerme las gafas. Ah, porque, no, pues tú sabes que lo que pasa es que el sol... está ahí afuera. Sí, el sol está ahí afuera y yo estoy aquí adentro. Luisito, vamos a hablar un poco con la gente de acá, de Tócalo You.
Correcto. De tu proyecto musical. Uh-huh. Tienes una producción ya realizada, ¿verdad? Yo canciones tengo un saco de canciones. Un saco de canciones. Ayúdame. Sí. Sí, un saco de canciones. Bueno, a nivel de preparación musical, yo tengo unos cuantos temas preparados para lanzar. Aún estoy haciendo unos contratos que... En esta nueva etapa, realmente lo que ando buscando es tener un equipo detrás que me respalde, porque hacer las cosas uno mismo, el todo yo, hoy día, como está la situación, verdaderamente no funciona. Y como a mí me gusta mucho la historia, es mi materia favorita desde la escuela, estudioso, he entendido y aprendido que nadie lo ha hecho solo. Entonces... Primero me voy a rodear de un equipo de personas competentes que puedan hacer el trabajo y que puedan llevar mi música y mi mensaje y lo que yo considero que es uno de los mejores atributos que tengo, que es el espectáculo en escena. Bueno, pues poder explorar de una mejor manera y de una forma que realmente haya un resultado tangible y que mi carrera se pueda cimentar bajo algo real. Porque hacerlo solo, nadie lo ha hecho solo, mi gente. La historia lo dice y lo repite. Nadie, absolutamente nadie lo ha hecho solo. Y como está la situación hoy día con la música, que el talento se ha visto relegado a un segundo o un tercer plano, bueno, pues quizá tanto a mí como lo que están escuchando, bueno, lo que yo escuché en lo que he estado aquí sentado han sido canciones realmente... con las que yo fui inspirado. Sí. Canciones realmente que tienen sustancia, que tienen un mensaje detrás, ya sea que haga una coquetería o ya sea el romance o el desamor, pero siempre hay un mensaje detrás. Háblame de ese video que estamos mirando ahí en pantalla. Ese video fue realizado aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, de la mano de... una persona que lleva mi mismo apellido. Ok. Sí. Ayúdalo ahí. Javier Vargas. Ah, amigo y, mío ese. Sí. Un director cinematográfico, Javier Vargas. Sí. De Navarrete, República Dominicana. Mira, excelente. Sí. Me gusta la visualización, las escenas, los detalles de un video, porque un video no solamente está como los bachateros de hoy, de ayer, que vienen y ponen una mujer en una mansión o revolcándose en la playa, saliendo de la playa, ¿qué es eso? Tú sabes, mostrar la carne. No, así no, mostrando carne, no, por ahí estamos viendo una historia. Cuéntame de ese tema, por favor. Bueno, ese tema es una inspiración real, realmente... Yo tengo un sistema a nivel de composición y es que cuando algo me duele, cuando algo me lastima profundamente, yo lo escribo, lo compongo, lo vivo, lo expulso por mi boca desde el más sentido intrínseco conocimiento de mi ser y luego entonces cuando ya está hecha la obra, bueno, pues ya no me duele. Ok. Al principio duele, pero después es suave. La causa de la creación de esa canción fue realmente el dolor. El dolor. Sí, okay. No el del 97, sino sí. El dolor del 2021. Sí, es como dice el Alfa, ¿tú sabes quién es el Alfa, verdad? Claro que sí, quién es el Alfa. Dice el Alfa, ¿cuál tú quieres? ¿Este o este? Exacto. Échale saliva y se fue. Qué bien, hermano, te felicito con ese trabajo espectacular que estás haciendo. Mira, atención, usted puede suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí está el canal de YouTube, El Toro One Way. Suscríbete y dale a la campanita para nosotros seguir creciendo en la comunidad. Luisito, yo necesito que la gente tenga interacción contigo, con el público. Yo también. Sí, pues, vamos a recibir llamada inmediatamente, hermano. Okay. Para saber lo que la gente... Aquí tengo conmigo Luisito Vargas. Hay que decir que hijo de Luis Vargas, pero en verdad la carrera es de él, porque ya Luis Vargas tiene su carrera
Y mucha gente siempre vive identificando que el hijo de Luis Vargas, que el hijo de fulano, que no, el hijo de fulano. A mí no me ofende, eso está bien, es mi padre. Ok. Bueno, pues contesta esa llamada que está ahí. Sí, pero si yo pudiera escuchar. No, pero dile hello, buenas. Hello, buenas. Hello, hello. Adelante. Buenas. Hola, mami chula, ¿cómo estás? Hello. Hola, mi amor, te escucho. Quiero que me hagas favor de complacerte con... Hola, mami chula, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Debes de bajar el volumen del televisor, mujer. Atención, mujer. Baja el volumen del televisor y háblame por el teléfono. De White Plains. Okay. White Plains. Mira, Luisito ahí. ¿Qué te parece? Pónchalo ahí. Ayúdalo ahí. Pónchalo, Ernesto. ¿Qué te parece, Luisito? ¿Cómo? ¿Qué te parece ese caballero que está ahí? Esa mujer está en entregar su música. Es lo que quiere que se la ponga. ¿Cómo? Dime, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres que te ponga? En la canción de Luis Vargas y Aventura, yo me llamo Alerce y soy de White Plains. Ok, gracias. Ok, mi reina bella. Gracias. Eso va y no es pistola. Gracias. Dame una próxima llamada, por favor. Luisito Vargas, en este momento conmigo, atención. Luisito, contesta el teléfono. Tú eres el que va a hacer el programa, Luisito. Dale, Luisito. Oh, sí. ¿Y el cheque? ¿También lo va a llegar el cheque? Eso va, Celina. Hello, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Buenas. Hola, buenas, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta para buenas mí tardes. O alguna solicitud de alguna canción que desees? Sí. Habla, mujer. Una canción. Buenas tardes. ¿Con quién hablo y de dónde? Mi nombre es Dolly del Bronx. Ok, adelante, Dolly. ¿Qué te parece ese caballero que está a mi lado? Ay, elegante. Dale cámara. Bien, reina, gracias. Yo estoy llamando para... Yo vi una foto, que una persona que cumple años. Ajá. Para presentarlo en el programa, por favor. ¿De verdad? ¿Y tú le enviaste a WhatsApp ya? Claro que sí, don. ¿Cómo así? ¿Y cómo se llama? Él se llama Freddy Prensa. ¿Freddy Prensa? Sí, señor. Ok, bueno, entonces vamos a colocarla más adelante, la fotografía de Freddy, que está de cumpleaños. ¿Cumple cuánto? ¿32? No sé cuánto cumple, porque no le gusta la sociedad. Ah, no le gusta, sabe. Se lo tiene amnesia. Yo quiero... Amnesia selectiva. Yo quiero dedicarle una canción a la de El Chaval. ¿Cuál? Yo la envié al WhatsApp. ¿Pero cuál es el título? El título, ya me decidí. Ya me decidí. ¿Te decidiste por Freddy o no? Se decidió. ¿Eh? Ya, la pregunta está de más. Oye, cómo se ríe. ¿Ves? ¿Por quién fue que te decidiste, mujer? No, por nada. No decidió por nada. Don. Ya se decidió. Okay. Escuchando ya cómo se ríe. Sí, está. Claro son... que lo he decidido todavía. Ya se decidió, ya. No, tú me enviaste una canción que dice ¿qué será del varón de la bachata? No, ajá, esa misma, perdón. Okay. Porque lo dije mal. Ah, ok, perfecto. ¿Qué te parece ese caballero que está ahí? Mira, otra vez. Fuerte, joven, elegante, artista. Elegante, hermoso. Gracias, bello, hermoso. Gracias. Te amo. Oh, man, hámele una pregunta ahí, por favor. Pónchalo los dos, mijo. Ah, una pregunta. Sí. Ella no está enterada todavía. Es hijo de Luis Vargas, hijo del bachatero Luis Vargas. Pregunta, huye. Ay, sí. Ay, no, pero no hay que decirlo. Ay, sí, muy guay, bien, no. Muy elegante te hace ver. Okay. Precioso. Ok, bueno, pues gracias. Tú no le tienes una pregunta, digo, soltero, no sé o qué. No, ella tiene lo suyo. Dale la próxima. Tranquila. Gracias. Anotate la canción ahí, vamos a colocarla. Dame la próxima, señor. Hello, buenas. Luisito Vargas conmigo en este momento. Hello, buenas. Dale la próxima, gracias. Aló. Aló. Adelante, ¿con quién hablo y de dónde? Habla con Omar, desde el Bronx. Adelante, Omar. Baja el televisor y escúchame por el teléfono. Sí, con Omar, desde el Bronx. Un placer, Omar.
Adelante, Omar, dímelo. Adelante, sí, una canción, sí. Pide. De Niña Mujer, de Julio Iglesias. Gracias. ¿De dónde me llamas? Bronx. Del Bronx. Ok, gracias. La próxima. Luisito, ¿y cómo va? ¿Cómo van los shows? Ya estamos en diciembre casi. Me imagino que... Tú no estabas aquí, tú no me escuchaste lo que yo dije. Okay, yo paré todo. Yo tengo una gira y cosas y paré todo. Tengo un tiempo parado porque estoy formando un equipo de élite para trabajar. No quiero hacer la cosa a lo loco. Yo no estoy ya puesto para andar adivinando. Ya. No tengo tiempo para eso. Se entiende. Pero va a trabajar ahora durísimo. Eso seguro. Hay unas negociaciones por ahí que vamos a concluir y ya veremos qué pasa. Contéstame esa llamada, por favor. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo y de dónde? Yo del Bronx, te llamo. Del Bronx, mi gente del Bronx. ¿Cómo se llama usted, caballero? Manuel del Bronx. Manuel del Bronx. Sí, quiero que me complaca con una canción de Anthony Santos. ¿Cuál tú quieres? El Camión. ¿Cuál? Manuel. ¿Cuál canción de Anthony Santos, hermano? De Anthony Santos. Sí, ¿cuál canción? El Camión. El camión. ¿El Camión? El Camión. Sí, de Anthony Santos. Ok, bueno, pues está bien. Ayúdalo ahí. Eso va. Eso va, Celina. El camión. El camión de Anthony Santos. Anota, director. Gracias. Gracias por tu llamada más. Del Bronx. Señores, yo quiero que usted le dé seguimiento a este joven artista que tenemos acá. Dame un segundo, espérame. Buena, desde el Bronx. Buena, ¿cómo está, dama? Lourdes Suero. ¿Su nombre? Buena. Lourdes Suero, del Bronx. Lourdes Suero. ¿Qué tú opinas de Luisito Vargas? Oh, muy bien. Sí. Vamos a escucharlo, a ver. Ok, bien. Sí. Pide lo que tú quieras. Canta negra que tú estás en tu casa. Ok, yo quiero que me feliciten a mi hija Heidi Margarita Polanco Suero, que está de cumpleaños hoy. Ok. ¿Heidi? Sí. Margarita Polanco Suero. Eso te toca a ti. Heidi, sí, Margarita Polanco Suero. Ella está de cumpleaños. Y quiero que me pongan la canción de Marco Antonio Solís, Amor en Silencio. Mi amor en silencio, sí. Mi amor en secreto. Amor en secreto. Amor en secreto. Sí. Te descubrieron. De amor en silencio. Ya esos amores no están secretos, te descubrieron. Es una indirecta que te están tirando. Sí, sí. Gracias pues, por tu llamada. Pues está cariño. Bien, que pasen buena tarde. Igualmente. Bien, gracias. Luisito, entonces, con tu proyecto musical, aguántame la llamada. Con tu proyecto musical, ya estamos viendo de que tú quieres formar un equipo élite de trabajo. Correcto. Ya hoy en día, tú sabes que hay muchos artistas que... Bueno, dicen ser artistas, y el TikTok y Instagram y todas esas cuestiones lo ponen de que artista, pero no saben lo que es un micrófono A, un micrófono B. Háblame un poquito de eso. ¿Qué quieres que te diga? De tu equipo, de cómo tú quieres que sea formado y a qué personas tú quieres que tu música le llegue. Bueno, es que la música es algo de vibra, es algo general, o sea... Yo hago bachata, hago música urbana, o sea, siempre han sido mis dos nichos. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir referente a eso? O sea, a nivel de música, yo estoy en la música desde que soy un niño y ya como una persona ya más madura a nivel musical y... Pónchalo, líder. Y en todo sentido, bueno, tiene que haber una visión de trabajo en términos de colocación, porque... Como tú lo acabas de mencionar, hoy día se hacen artistas, la gente que no tiene arte. Entonces, se está quedando en un segundo plano la gente que sí tiene arte. Excelente. vamos a seguir escuchando un poco de la música de Luisito Vargas. ¿Cuál canción tú crees que es la número uno de tu proyecto, de tu propuesta musical? No la ha lanzado todavía. No la ha lanzado, no. Pero de la que están por lo menos en YouTube, ¿cuál? Las lágrimas de mi ex. Ese tema recibió mucho apoyo cuando yo lo lancé. Las lágrimas de mi ex. Las lágrimas de mi ex. De Luisito Vargas, Ernesto. Sí. Las lágrimas de mi ex. Zuleika también fue un tema que recibió mucho apoyo, pero más en el
más en la, digámoslo así, que en la calle. Sí. Sí, porque es un tema un poco más relajado, no es un tema con ese nivel de cultura, nivel de letras y cosas así, no es un tema de desamor como tal, es un desamor callejero, es de una, habla de una chica que en palabras cotidianas, así, bueno, me fue infiel de otra manera. Se te fue, pegó los cuernos. Me pegó los cuernos. Sí. Que de hecho, eso fue una historia real también me pasó, pero eso fue cuando era un muchacho, tenía como unos 17, 18. Se pegaron los cuernos. Es duro eso, mano. No, no era duro, no fue duro nada. Los dos, juega con los dos. No fue duro nada, porque lo que pasa es que esta chica era una chica que sí, a mí me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho y cosas, pero un día ella me hizo una jugada que yo la entendí muchos años después, en el momento yo no la entendí, pero... Básicamente lo que sucedió fue que estábamos en un coro. Estábamos en un coro y de repente ella me dice, mi amor, vengo ahora. Voy allí con un primo que vino de Nueva York, que yo cuánto, tengo mucho que no lo veo. Y sale y se monta en una jipeta con un tipo, un viejete. Y se va y como a las 4 o 5 horas regresa para allá y me dio 2,000 pesos. Y trajo un litro de romo, me acuerdo yo que... Como ¿cómo dos. Así? Espérate. O sea que la mujer te pagó a ti para que tú estuvieras con ella. No. El otro le pagó. Ella vino y me lo entregó a mí. O sea, tú eso es chapeo. No, porque yo no... Yo te estoy diciendo que yo soy inocente de eso. En ese tiempo... Tú no tienes 17, 18 años, algo así. A ti, mi amor, tengo un primo que viene de lejos, que yo cuento, viene a buscarme... yo voy a llevarlo donde mi mamá un ratito y de ahí vengo para atrás. Yo, pues, está bien. El primo, el famoso primo. El supuesto primo, pero cuando ella se montó en la jipeta, en una Land Cruiser blanca, y cuando lo vi era un viejete. Era un viejete. Y... Men, de allá como a las 4 o 5 horas, fueron unas cuantas horas rendía. De allá para acá, viene esa mujer con esa 2,000 al Dava. Te estoy hablando a ti, sí. 17, 18 años. ¿Cuánto fueron los 2,000? 2,000 pesos. 2,000 al Dava. 2,000 al Dava. Pa, y con un litro de romo así. Un litro de esos Johnny que estaban popularcísimos en ese tiempo. Era lo que andaba con un Johnny y estaba rompiendo. Yo no veo, pero ella trajo su romo y se canteó con 2,000 pesos. Yo no entendí nada en ese momento lo que había pasado. Esto no tiene madre. Sí. ¿Y entonces? No, ese día se siguió trabajando. Se siguió trabajando. Sí. Candela. Yo no entendí lo que estaba pasando en ese momento, pero... Bueno, años después. Lo fui entendiendo. Chan, chararán, chan. Chan, chan. Y esa canción cuenta esa historia. Bueno, pues bueno, vamos a disfrutar, hermano. Gracias por tu presencia acá. Tengo otro invitado que viene más adelante. Sí, un gran artista. Sí, un gran artista. Más adelante te voy a dar los datos del que viene ahora. Una joya, porque en el mundo de nosotros, de la música, usualmente siempre las personas que vienen del tema musical más refinado son los que se pasan a la música popular por el tema de, bueno, obviamente, de buscarse la vida, porque nadie está tocando rock, nadie está tocando balada, nadie está tocando eso. Hay que tocar lo que se toca. Sí. Pero este caballero fue al revés. Él salió de la bachata para la música pop, que es algo, yo no he escuchado muy pocas historias así. Así que yo estoy ansioso también de escuchar su historia y ver realmente qué es lo que trae este joven. Bueno, pues perfecto. Entonces, gracias por estar aquí conmigo. Recuerden que después, este próximo viernes, traemos la segunda historia de Nueva York con la historia de Luisito Vargas. Preséntame tú este tema y dámele ahí un chequeo a la gente, que ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuál tema que vamos a presentar? No, el que tú me dijiste ahora, la ex. Las lágrimas de mi ex. Sí. Ok. Bueno, me pueden seguir en YouTube como Luisito Vargas, Luisito con doble S. Yo corro una agencia también de fitness, de personal trainer. Yo soy nutricionista y entrenador personal certificado. O sea, si alguien necesita también esa parte de mi servicio, me puede contactar en el Coach Luis MVP. Coach Luis MVP. Así mismo. Así que me pueden tirar por ahí y estamos en contacto. Me pueden comunicar. Y a continuación le vamos a presentar la versión...
refinada del cuento que acabamos de hacer. Estas son las lágrimas de mi ex, una mujer que me dejó por otro tigre. La mala suerte, de la, esa vaina está como en la familia. Yo creo que tengo que quitarme ese apellido, porque ese apellido está jodón, el apellido mío. La misma historia se repite, señores. Las lágrimas de mi ex. Esta mujer se fue con otro hombre. El otro hombre no resolvía como yo. Obviamente, ella tenía que entender eso desde el principio. Se equivocó. Y luego ella viene a decirme a mí que se equivocó. Oye, me equivoqué. El que hace el trabajo en caoba eres tú. Sí. Y yo, sí. El otro vino con un pino disfrazado de caoba. No, porque cualquiera que se llena la boca diciendo, no, porque yo bajo al pozo. No es bajar al pozo. Chancha, esa vez sacar agua. Chancha, la chancha. Chancha. Ahí va ya.